Habitantes de la costa Caribe Norte están realizando asambleas de diálogo donde analizan el impacto de las invasiones de colonos en sus territorios y las posibles alternativas para contrarrestar los daños. Continúan las invasiones de territorio, la destrucción de nuestra madre tierra, la pérdida de la soberanía alimentaria comunitaria, así como asesinatos, violaciones y amenazas, lo que constituye violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas consagrado en la Constitución Política de Nicaragua, la Ley 28 o Estatuto de Autonomía, la Ley 445 o Ley de Demarcación y otros instrumentos sobre derechos de los pueblos indígenas. Considerando, segundo, que las comunidades continúan firmes en su demanda de saneamiento de sus territorios, de justicia y reparación por todas las violaciones de sus derechos individuales y colectivos. Tercero, que el territorio es la vida de nuestros pueblos y por tanto debe ser defendido y cuidado. Por tanto, resuelve que se cumpla la promesa de saneamiento realizada por el presidente de la República de Nicaragua en distintas ocasiones antes del 21 de marzo del 2022. Segundo, de no cumplirse esta demanda, las comunidades tomarán sus decisiones en honor al sagrado derecho de defensa de la vida y de nuestra cultura. Tercero, demandamos justicia y reparación ante las violaciones de derechos de nuestras comunidades y ante la destrucción de nuestros bosques, la ocupación violenta de nuestros cultivos y la contaminación de nuestros ríos y cañas. Las invasiones en comunidades nativas del Caribe ha sido una de las principales demandas de esas poblaciones hacia los diferentes gobernantes en Nicaragua en los últimos 30 años. Marcos Medina, Noticias 12.